Estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno, estamos aquí de nuevo, ya aparte de hace tiempo que no vengo de aquí en Torremuelles, ¿vale? Es una zona que por aquí adelante tiene piedrecitas, bueno, algunas piedrecillas por a lo mejor por ahí suerte y tal, ¿no? Aquí de fondo mixto, ¿vale? Bueno, ya las cañas las tengo montadas, pero ahora con eso os enseño la carna y los montajes que tiene y tal, ¿vale? Así que nada, pues mira, ahí está chulo, ¿vale? Allí. Ahora cuando eso vamos con él, ¿vale? Venga, así que nada, al lío. Y bueno, pues de carnada me he traído, aquí tengo sardina, aquí tengo navaja, más navaja que me han regalado hoy, porque compré una caja de gusana de playa especiales, y aquí tengo más navajitas, ¿vale? Ah, bueno, y aquí dos titos baby. Así que nada, pues vamos a pescar con esto y vamos a preparar la carnadita en las cañas y al lío. Y bueno, pues esta es la primera caña, esta es la Tubertini Baristic, ¿vale? Ahí como podéis ver. Bueno, este tiene un carrete este de Carlón. Me lo he traído porque me gusta y al que no le guste que se compre un mono. Y bueno, pues de montaje tiene esto un plomo con urce, un coalito de metro y medio del 22, ¿vale? Del hilo Tubertini, donde va por aquí unos fotillos. Y bueno, pues con carnada, gusano de playa, ¿vale? Así que nada, voy a lanzar esta caña, preparo la otra con carnada y al lío, ¿vale? Venga, allá vamos. Y bueno, pues aquí la segunda caña, la otra Tubertini Ballistic, ¿vale? Ahí. Bueno, también el carrete del Carlón, lo mismo digo, al que no le gusta que se compre un mono. Pues bueno, de montaje tiene plomo que bajo, de 12 de hilo, con el running ahí, que van solo escorredizo, ¿vale? Hasta ahí una vueltecita. Y de carnada tiene con roco blanco, ¿vale? Así que nada, a lanzar y al lío. They locked me up and took my soul. Yeah.
Bell and Rhodey. Go tell Aunt Rhodey. Go tell Aunt Rhodey that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Y bueno, pues aquí he sacado esta segunda herrera, ¿vale? Que este sí que venía embuchado, soltando sangre. Y como podéis ver, ya le quitaron cero, ¿vale? Una lástima, pero ya lo está soltado, pero bueno. Esta me la quedo. Así que nada, seguimos. Pues bueno, en este tiro que le habían dado un tirón y se había puesto la caña derecha, no se acaba, así que nada, seguimos. Tell Aunt Rhodey.
and a roadie. Go tell and a roadie. Go tell and a roadie that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Bueno, pues ya es de noche y ya de momento lo que habéis visto, ¿vale? Las dos jeritas esas, una que no se ha enganchado ni nada, ¿vale? Y nada, pues ahora recoger las cañas. A uno, también por ahí un cachillo de la cocina, se lo he puesto a una. Le recogí hace un buen rato, bueno, la lanzó hace un buen rato, la miro ahora. Y le aviento que tengo una mijilla. A otro también le he puesto navaja y se la han comido. Y nada, pues a esperar a ver si entra algo. Está subiendo la marea y ha entrado un poquito de viento, ¿vale? Pero no pasa nada, ¿vale? Aquí estamos y eso. A ver lo que depara la noche, porque son las, a ver, 8 y 10, ¿vale? Así que nada, vamos lío. Y bueno, pues aquí he pillado ahora un sargo, también venía atacado. Y sé de que va a morir. Y si me los quiero llevar, me los llevo, ¿vale? Pero bueno. Un sarguito. Y bueno, pues aquí un besudo medianete. Y bueno, por lo menos entra algo más. Venga, seguimos. Y bueno, ¿para qué cogí otro besugo? Que este sí que va a ir al agua. Ahí. Y bueno, pues otro besadito más. Que este creo que es el tercero, así que bueno, al agua. Ahí. Y bueno, ha pasado un buen rato. Y son las, a ver, 6 menos 25 de la mañana ya. Vamos a ver pillando lo que queda, digamos, de noche y al amanecer, ¿vale? Vamos a ver si entra algo, ¿vale? De momento, lo que captura, lo que habéis visto, ¿vale? Así que nada, pues vamos a hacerle una visita chula que está allá al lado. Así que nada, nos vemos ahora, ¿vale? ¿Qué pasa ahí, Carna? Ya sé, entero. Pero, ay, ay. Una navaja, ¿eh? Entero y todo, con el culo y todo. Ay, 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 para los arreguetones. Ahí está tú. ¿Lo voy a poner a cuál? Ahí está, esta, ¿no? Tenemos aquí fuera, parece la banderita España. Ahí tienes a la pobre. Ahí tienes, ¿no? Ahí se imagina abandonar. Ya vengo. Y bueno, ¿qué lleva de pescado? Ha salido la herrera. No, yo no, si no digas nada, solo tienes que ver en tu canal. Rebobina. No tienes que ver en tu canal, pues eso es lo que has cogido de momento, tú, ¿eh? Eso que lleva, eso. De ya momento. No tengo más nada, pero lo dejamos ahí, ¿no? Ay, ay. Mira, ponerla, ¿sabes? Ahí. Eso es. Voy a quitarle el texto, ¿no? Si no lo quita, no va a ver. Ahí. Ahí. Y se está poniendo el agua. ¡Bomba! Está apretando ahí. Espectacular. Y esto. Ahí. Ah, de lujo. Ahí va. Eso tiene que ser un sarguetón, ¿eh? Ósalo. Venga, ahí. Ay, es que no me traía el foco. Pero el interés que tengan es tener poca pila. Pues bueno, algo creo que se verá, ¿no? Bueno, ay.
había lanzado, a ver si trae algo. Pasar un macanito o algo, ¿no? ¿A dónde? ¿A Inclada? ¿Vamos al lío? ¿Yo qué? Ya me quedo frío, ¿vale? ¿Hace frío? Se me moja un poquillo. Si ya, se está durmiendo al lado de la hoguera. Mira. Soleando. Se me está lloviendo apenas, está en mis hijas nada más, pero... La voy ahora, no sé yo. A ver, ya sacaron dos pesugos. ¿Dos? Sí, pero chiquitillos. No, yo ni eso. Wow. Yo acabo de lanzar ahora mismo, tiene los dos cartuchos. Ahí ya preparado, ¿no? Uno ahí y el otro allí. Ahí a tope. Y ya los dos míos allí. Uno por aquí, otro vamos para allá. Y el campamento. Ahí que seguimos, ¿no? Ahí está tú. Ay, ay. A machacar. Go tell and roadie. Go tell and roadie. Go tell and roadie that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Pues como podéis ver ya ha amanecido y nada, estaremos un rato más sin de día, a ver si sale algo, ¿vale? Venga. Y bueno, pues ya hemos recogido. Ya ha pasado ya un buen rato de amanecer y nos vamos. ¿Tú qué dices, Chudo? Mira, aquí estoy desmontando, ¿vale? Que no es no que tengo mi sello. ¡Hombre! Lo terminé la jornada ya. No he tenido uno bastante para la noche. Bueno, ya hemos terminado por hoy. Esto ha sido esta jornadita de pesca nocturna. Por lo menos, aunque haya sido pescado chico, pues por lo menos ha salido algo, ¿no? Ay, que bueno, ¿cuál será nuestra próxima salida y en dónde? ¿Eh? ¿Dónde será nuestra próxima salida de pesca? Ni Dios lo sabe, ¿vale? Bueno. Ahí me queda pensando, Ni bueno, idea, a ver. Bueno, si... ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Vamos a dejar ahí. Así que...